Buenos días, suscriptores de YouTube. Aquí estamos en un video con ustedes presentando en el proyectador de Windows Phone. Esto es, estamos en la página de Microsoft. Como están viendo, estamos en la página Microsoft.com porque te tengo que presentar un gran que nunca, como dirán, nunca nos sabíamos que Microsoft iba a tirar esto. Estos son los VR de Microsoft. No son VR, son HoloLenses. Son unos lentes igualitos a los de PlayStation, mucho mejor que los de PlayStation y mucho mejor de los de HTC. Que HTC tiró uno igualito a eso, pero con una marca mayor. Estos lentes son unos lentes de visión como los Samsung y los de PlayStation para los que allá lo han usado. Son mucho mejor porque aquí tú puedes crear ver todo a la vida real, todo en tu propia mano, así como si tú estuvieras dentro. Mucho mejor fue creado. ¿Qué día fue lanzado? En abril. ¿Qué día? En abril, no. No. Y fue lanzado en abril 1. Fue lanzado esto de HoloLens de Microsoft. Por ahora. Está en on the now. Como se puede decir, es una cosa como. Digo, o de no es como permitir hacer su compra ahora para que le llegue pronto. Está en los $3,000. Dólares, $3,000. Vale. El costo ahora, no sé después. Seguramente van a valer eso. Y también le tengo una buena noticia. Sí. Sí. Microsoft va a tener su VR para Windows Phone. Lo va a tirar pronto, ya ellos lo anunciaron. No está en la página, pero sí hay pruebas que lo van a lanzar. Fecha no hay, pero sí se sabe que Microsoft va a lanzar, mejor dicho, su VR para Windows Phone. ¿Qué Windows Phone va a? ¿Cuáles son los Lumia o los Windows Phone que se van a usar en esos VR? Bueno, no se sabe, tal vez el mío que tengo ahora esté compatible con eso, porque es de Windows 10. Windows 10 es lo que yo tengo en el Windows mío. Estos VR, los HoloLens, como estoy diciendo, se podrán usar en PC de Windows a manos libres. Tú mismo sin la PS también, porque eso tú vas conectándote como a Bluetooth, tiene Bluetooth, supuestamente es así que ellos dijeron el evento. Vamos a ver si yo puedo encontrar el evento cuando ellos lanzaron como dijeron la información de lo VR, como lo ven ahí está. Fue aquí que dije que lo tenía en esta página que se llama TD, que fue que presentaron la parte de VR de Microsoft. No sé el evento, lo tengo que buscar, pero sí sé que ya está a su orden para que vean. Son 3,000 que valen, $3,000. Yo no sé quiénes son los que lo van a dar, pero véanlo ahí. $3,000 vale los HoloLens para de Microsoft. Los VR, no sé si se sabe que se van a lanzar para Windows Phone, porque ya Samsung lo tiene. Lo igualito que lo de Samsung, pero algo diferente ahí. Pero los VR de Microsoft van a hacerme un chima mejor que los de Samsung, porque también. Atento que
tú tengas uno y la otra persona tenga uno, van a estar en la misma parte. Eso es lo que están diciendo, esos son rumores. Pero Microsoft dijo que sí lanzará VR para Windows Phone. No sé si se llamará así o diferente, pero sí, hay rumores que sí, pero dicen que ya para abril 25 por ahí o mayo ya tenga Microsoft su VR para Windows Phone. Esto ha sido todo. Le quiero decir también por qué no haga subido video, queda más, por qué dure mucho. Bueno, aquí viene su respuesta. Es que estoy en la computadora, estaba algo arreglando algunos problemas y también yo estoy jugando un deporte y no puedo, llego tarde, entonces no me da tiempo de subir video. Pero sí, mañana domingo vamos a estar jugando gaming. Jordi Game vuelve con los juegos de la semana. De la semana, ya saben, no que yo voy a jugar. Vengo con juegos de la semana. ¿Cuáles fueron los mejores juegos para Windows Phone? Lo que más se descargaron. Dejaré el link. Y también vamos a agregar un nuevo video que dice que me dejen sus preguntas. Y también para yo decirle la respuesta, que eso tal vez yo lo diga por mi página de Facebook, que no me tenga en Facebook, en mi página, tiene que darle el link que le voy a dejar abajo para que entren y le den a me gusta a mi página. Y también le voy a dejar el link de Microsoft y su nuevo HoloLenses. Esto ha sido todo. Jordi Game cierra sesión.